Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: Hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte, y no seas rebelde, como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que voy a darte. Vi entonces una mano tendida hacia mí, como un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por dentro y por fuera. Tenía escritas lamentaciones y amenazas. Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes aquí. Cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el libro, diciéndome: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacía tus entrañas con este libro que te doy. Me lo comí y me supo tan dulce como la miel. Y me dijo: Hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Me gozo más cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Qué dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. De pie. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se le pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Los niños. Para muchas veces, para nosotros es lo más simplón, lo más sencillo, lo más... quítense para allá, órale. Nosotros, como seres humanos que somos, estamos muy confundidos, muy extraviados de la realidad, sin darnos cuenta. Miren, el más importante a veces aquí en la iglesia es el padre, el encargado de tal santo, el encargado de tal grupo, el sabe quién, el dueño de tal casa, el encargado de responsable de personal de la empresa. Y así nos la vamos llevando, haciendo importantes, más importantes a los que son más importantes. De hecho, los políticos, ¿verdad?, que se creen muy importantes y les aplaudimos y les ponemos coronas de cempasúchil y casi les besamos los pies. ¿Qué mal andamos, ¿verdad que sí? Pero se nos olvida, andamos en el mundo como muy despistados. Luego dicen: ¿por qué nos dice atarantados? Pues nomás, ¿por qué será? Vean nomás ustedes cómo hemos elevado tanto a una mujer, a un hombre que ahora son políticos y les aplaudimos y sabe cuántas cosas y ¡uy! ¡Qué ridículos nos vemos! Vamos a esos mítines de esas personas y la gente se estremece, grita con aquella pasión. Ay, Dios mío, qué risa me da esa gente fanatizada por alguien que ni siquiera conocen y ni los va a volver ni a voltear a ver. Pero bueno, hoy el Evangelio dice: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Fíjense que se acercaron a Jesús y le preguntaron. Jesús no dijo, le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús les dijo: a ver, tráiganme ese niño que está sentadito allí, tráiganmelo. Lo puso en medio de ellos y les dijo: si ustedes no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quieren irse al cielo ustedes, no? Entonces tenemos que ser como, como los niños. Vamos a ver qué tiene un niño que no tenga un viejo como yo, o una mujer, una viejona como las que están viendo la misa. ¿Qué tiene un niño que nosotros los más viejos ya no tenemos o tuvimos? Bueno, primero que nada hay que decir algunos defectos de los niños, que eso no está bien. Hay niños muy caprichudos, hay niños muy berrinchudos,
y hay niños muy desobedientes, pero son así porque sus papás así los han hecho, los han dejado. Y hoy no se diga, hoy tenemos la generación de cristal, donde cualquier cosita que le digamos a un niño y suelta a llorar con unos gritos que parece que lo están matando casi. Esas actitudes no son de las que Cristo eleva. Las actitudes que Cristo eleva son otras. ¿Qué tiene un niño que no tengamos nosotros? Tiene mucha sencillez. Los niños, casi todos, son muy amigables. Y si uno los abraza y los trata bien, el niño se deja querer y se deja abrazar, porque son sencillos. ¿Verdad que sí? Los niños son muy simples. Un perrito, aunque el perro esté todo mugroso, todo apestoso, el niño le agarra la cabeza, ¿verdad que sí? Y le da un beso, aunque el perro esté todo lleno de tierra, todo el niño va y le da un abrazo al perro. Ajá. Fíjense cómo son los niños de sencillos, ¿no? Otra cosa que tiene un niño que también es de admirarle al niño es que tiene muchas ganas de aprender. ¿Y cómo sabemos que el niño tiene muchas ganas de aprender? Todo pregunta, todo quiere tocar y todo quiere agarrar al niño. Todo agarra al niño, se revuelca en el piso y agarra, si ve una cucaracha la agarra y si ve una moneda la chupa y bueno, se mete tierra a la boca. Así son los niños, muy con muchas ganas de aprender. Pero hay algo que yo les quiero decir, que es algo que yo quiero hoy recomendarles mucho a ustedes. ¿Qué es más fácil, señoras que están aquí conmigo en misa? ¿Enseñarle las cosas de Dios a un niño de 6 años o a un viejo de 30? ¿De veras a un niño? ¿Es más fácil enseñarle a un niño? Sí, sí es más fácil. Es más fácil. Pero miren, hoy yo conozco señoras que dicen, yo a mis hijos no los voy a llevar a la iglesia, pobrecitos. Yo a mis hijos no los voy a llevar al catecismo. Ya cuando crezcan, yo les voy a enseñar. Ándele, ándele, llévesela así. No les hable nada de Dios, no los lleve a la iglesia, no los lleve al templo, no les nada, nada. Y nomás déjelos que vivan rodeados de videojuegos y de cosas que ni existen, que están en la televisión y con un celular en la mano. Y cuando tengan 30 años, señora, usted va con el padre Arturo para que el padre Arturo le dé su catecismo. Y usted, señora, con su catecismo en mano, sienta a su muchachito de 30 años y le dice, siéntate, mijo, llegó el momento de que te enseñe las cosas de Dios. ¿Qué les va a decir el de 30 si hacen eso? Ay, mamá. ¿Qué les va a decir? A ver, díganmelo. Yo no creo en Dios, mamá. No. Tú no me enseñaste nada de Dios. Si bien les va a decir eso. Yo no tengo tiempo. Yo estoy casado, yo ya tengo una familia. Y voy a educar a mis hijos como tú me educaste a mí, mamá. Te sacaste un 10, eres la mejor educadora del mundo. Mira nomás, veme cómo estoy de bien. Soy un gran licenciado, soy un gran maestro sin Dios. A ver, enséñele a uno de 30 las cosas de Dios, a ver. No. ¿Yo por qué creo tanto en Dios? Porque yo desde chico me inculcaron esto. Miren, yo creo que ustedes han llevado un niño a una iglesia un día, un niño de 3, 4, 5 años, y lo llevan frente a un Cristo. ¿Y qué hace el niño cuando ve a Cristo? ¿Qué hace el niño? Se admira, se asusta, ¿no? Y empieza a preguntarse muchas cosas. Y la mamá le dice, mira, ese señor que está allí lo mataron. Él es el Hijo de Dios, se llama Jesús. ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué tiene sangre? ¿Por qué unos hombres así, así? ¿Y por qué tiene esas espinas? ¿Y por qué está triste? ¿Por qué llora? Y si la mamá es una mujer inteligente, le empieza a hablar a su hijo de Cristo. Y el niño
tiene algo que es maravilloso que nosotros los viejos ya no tenemos. El niño le cree a su mamá absolutamente todo lo que uno le diga. Porque los niños tienen su corazón y su mente limpia, limpia, limpiecita. No tienen rencores, no tienen odios, no tienen envidia, no tienen nada. Los niños, decía la filosofía, son una tábula rasa. ¿Qué quiere decir? Una tabla lisa, donde no hay nada todavía, donde todo se está haciendo. La mente se está formando, la mente está aprendiendo. Entonces, los niños nos ganan a nosotros en sencillez. Señoras catequistas, ¿qué es más fácil las que son catequistas? ¿Darle catecismo a un niño o a un viejo de 30? A un niño. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los niños tienen hambre de aprender y le creen a su catequista todo lo que su catequista le dice. Y los viejos que vienen al tema, todo lo cuestionan. Yo por eso, ay, esa gente que viene nomás a cuestionarme. El otro día vinieron uno y dice: yo tengo muchas dudas y quiero que usted me las resuelva. Un viejo amargoso, agrio. Vengo a hacerle varias preguntas, padre Arturo. No, sí, señor, pues muchas gracias. Quiero comenzar diciéndole que tengo muchas dudas en la Sagrada Escritura. Mire, para empezar en el capítulo 12 del Evangelio de ¿por qué dice esto y por qué dice esto otro acá? No, pues mire, por esto y por eso. Pues no me convence. Sigo con muchas dudas en mi mente. Oiga, señor, y cuando usted era niño, sus padres le inculcaron las... Nadie me enseñó nada. ¿Y entonces qué hacía usted de niño? Pues yo trabajaba. Todas esas madres y padres de familia que no están educando a sus hijos en las cosas de Dios, no me los manden a mí cuando tengan 30 años, porque miren, señores, yo estoy saturado, tengo mucha gente que atender y no puedo hacer yo a los 30 años lo que ustedes no hicieron a los 5 con sus hijos. El más grande en el reino de los cielos es un niño, y debemos de ser niños en estas actitudes. Número uno, siempre estar abiertos a Dios. Siempre tener ganas de Dios. Los niños, le dices: mijo, llévale esta flor a la Virgen, llévale estas flores al Santísimo. ¿Qué hace el niño? Se las lleva y le habla a la Virgen, la saluda, le quiere agarrar la manita. ¿Sí han visto eso los niños? ¿Por qué será eso? ¿Qué pasa si a este viejo preguntón le doy las flores? Llévele estas flores, señor, a la Virgen. Yo prefiero darle el dinero a los pobres. ¿Estas flores para qué? ¿O no es cierto? Que ni por cierto le da a los pobres. Nomás dice. El que no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué quiere ser un niño? El niño es aquel que va a la escuela con ganas de aprender. Yo veo a los niños ahí en la mañana cómo van con la mochila casi yéndose para atrás. Pero van con gusto porque su maestra los va a enseñar hoy clases de historia, de matemáticas, de aritmética, de álgebra. Y ellos tienen ganas de aprender, los niños van, la mayoría de los niños, los que están sanos de su mente, van a la escuela con gusto, con alegría, con emoción, porque quieren aprender, quieren superarse. Un niño, todavía algunos adolescentes tienen eso. Pero cuando llegan a la edad mía, o por ahí como a los 20 y tantos, antes a veces, no, Dios guarde la hora, se convierten algunos en unos ogros y otras en unas arpías y no, Dios de mi vida, qué bárbaros, qué feos, esa gente que cuestiona todo, que ¿dónde está eso en la Biblia? ¿En dónde está? Esa gente no viene con ganas de aprender, viene con ganas de cuestionarlo todo, de destruirlo todo, porque tienen en su corazón mucho odio, mucho resentimiento, y porque en su casa nunca les enseñaron lo maravilloso que es Cristo desde chico. Yo estoy y siempre estaré agradecido con mi familia que me enseñaron a amar a Cristo, yo creo que desde que gateaba. Bendito sea Dios, gracias Señor, porque me mandaste a una familia donde mis padres, donde mis abuelos, principalmente mis abuelos, amaron tanto, te amaron tanto y a mí me contagiaron de eso. Hasta el día de hoy sigo con las mismas ganas de amarte y de quererte
durante toda mi vida. Y siempre te pido que me hagas muy sencillo en mi corazón para recibirte. No cuestionar todo, sino tener hambre de Dios como los niños. Todavía hay viejitas que así son. Vean cómo llegan ellas con el Cristo y le agarran el piecito y le saludan. ¿Cómo estás, Padre mío? Qué gusto tengo de estar contigo. ¿Las han visto las viejitas? Que tienen un corazón de niño y que se hacen como los niños con Dios, ¿no? Eso nos falta a muchos de nosotros. Pero también los niños tienen otra cualidad, la cual yo quiero elevar hoy. Los niños no tienen malicia. No tienen dobles intenciones. Los niños son sinceros. Los niños no andan jugando al gato y al ratón, en el sentido de que te traicionan o te ven la cara. Los niños son sinceros. Los niños los agarras en la mentira luego, luego. Porque los niños tienen un corazón limpio, libre, precioso. Nosotros los viejos somos malintencionados. La diferencia entre un niño y un adulto es la intención con la que se hace algo. Le voy a agarrar esos dineros que al cabo no necesita. El niño no los agarra o pide o luego los devuelve. Porque la intención en el niño negativa no existe. Existe en nosotros, los viejos. Yo les quiero decir lo siguiente. Debemos de volver a ser niño en todos los sentidos, pero sin tanta maña y sin tanta pregunta. Les voy a decir algunas cosas que yo he visto y que a mí me gustan mucho en los viajes que yo hago. Miren, los viajes que yo hago, pues la mayoría de los que van son personas ya grandes. ¿Por qué van los grandes? Por dos razones. Tienen tiempo y tienen dinero, ¿no? Un jovencito, pues solo que su mamá le dispara el viaje, ¿no? Pues apenas los muchachos están empezando a buscar la vida. Pero los más viejos, bueno, pues tienen dinero y tienen tiempo. Otros tienen dinero y tienen tiempo, pero les duele. Sigan guardando su dinero, compañero, síganlo guardando. El día que se mueran se los echamos en una cheque ahí al portador, ahí se los echamos en la caja, pegado ahí en un juris ahí para que se vea. Bueno, una de las cosas que a mí me ha gustado mucho de la gente que viaja conmigo es que muchos de ellos, allá en los viajes, se convierten en niños y a mí me da mucho gusto. Nos llevan y que nos dan a probar qué pescado y que nos dan a probar esto y la gente los prueba. Ahora en el viaje a Colombia van a ver un video. Nos llevaron a un volcán de lodo. Hay un volcán allí en Colombia, pues muy raro, brota lodo. Así hay burbujas como lodo. No está caliente ni frío. Está poquito alto, como unos 10 metros de alto el volcán de... Y todos los días avienta lodo, así. Como si fuera una alberca arriba de puro lodo con agua. Y pues dicen que es curativo y ya iba el padre Arturo a meterse. Y los llevé a todos. Unos se metieron, casi todos, y otros no. ¿Y quién creen que fueron los que se metieron? Los más viejillos. Y yo dije, qué bueno porque de eso se trata. Los niños son aventados, ¿o no? El niño nomás le pones el chor y está la alberca y él, vámonos, ahí va. Se avienta el niño. Y si no, pues no lo piensa mucho. Y la señora media mañosona llega y luego mete la mano al agua. Ah, está fría. Ah, está muy caliente. Ay, cuánta gente se habrá bañado allí. No, está muy sucia el agua hoy. No. Ahí están las amargadas y los amargados. ¿Sí conocen de esa gente? Que todo pregunta. Que llegan y prueban la comida. Ay, le quedó desabrida. No, a mí no me den de eso. Los niños, qué desabrido ni qué nada. ¿Eh? Los niños, ¿qué tal para comer? Eso se avientan a la aventura. Así debemos de ser, señores. La vida se nos va. No, no cuestionemos tanto. No seamos tan cuestionadores como esa gente que luego a mí me escribe por WhatsApp. Tengo muchas preguntas. A ver, usted que se cree que todo lo sabe. Y empiezan a... ¿Ustedes creen que a mí esa gente me agrada? ¿Ustedes creen que esa gente que llega con esas miradas extraviadas, con esas preguntas, ustedes que dicen, ay, qué gusto de verlo, siéntese, don Norita, yo me encantan las personas como usted?
Ay, no, esa gente trae mucha negatividad y trae mucho no sé qué en su corazón, que no dan ganas de acercarse. Ajá. A mí me cae muy bien la gente aventada, como los niños. Y a mí me gusta ser aventado. A mí me dijeron el volcán del lodo y que, ¿a poco se va a meter, padre Arturo? Claro, y tres veces. Ay, padre, y si no me va a pasar nada, pues ¿qué me va a pasar? Pues ahí me recogen si me muero y me entierran y ya. Pues qué tanta pregunta, tanta cuestionamiento. Los niños no cuestionan tanto las cosas de Dios como algunos que estoy viendo, que cuestionan y que la Virgen y que si fue esto y que si el santo y que si San José y que si el Señor y que... Qué bueno que tengan ganas de aprender, pero esos no tienen ganas de aprender, tienen ganas de dar contra. Y los niños no son así. Los niños se sientan y escuchan y preguntan, pero no esas preguntas tan feas, tan mezquinas. Seamos como los niños en las cosas de Dios. Busquemos a Cristo. ¿Se acuerdan su primera comunión? ¿Con qué temblor recibieron al Santísimo? ¿Se acuerdan cuando hicieron su primera comunión? ¿Con qué emoción, con qué nervios recibieron al Santísimo? Con aquel gusto, con aquella alegría, su primera comunión, ustedes. Eran unos niños, muchos de ustedes recibimos al Santísimo cuando éramos unos niños, con aquel gusto. Hoy ya no tiemblan, hoy el que tiembla es Cristo cuando va a meterse en la boca de esas personas que ni parecen a veces personas. Hoy el que tiembla es Cristo porque le faltamos al respeto, porque ya no recibimos al Santísimo con emoción y con gusto como lo hicimos en nuestra primera comunión, porque estamos perdiendo ser niños. Hay que volver a ser niños y volver a amar a Cristo mucho, a la Virgen y a los santos. Que Dios nos ayude a todos.